Estos son algunos letreros de los que hay en las paredes de estos lugares que los muchachos dejan. Y hay otro. Dice: mamá, si por mi culpa sufres, perdón. Aquí hay otro. Yo tengo 19 años de edad y me echaron 15 por robo con violencia. No teníamos dinero en mi casa, para nada. Así es Cuba, quiero 8. Y hay otro, 1109, Miami, Florida, primero 6 de 2011. Aquí hay otro. Dice: abusos, abuso total. No terrorismo. Dice: aquí me torturaron y me pusieron la sillita. Fue Ramón y el hermano Raúl Miranda, los exterminadores, kilo 851 de 2011. Y hay otro. Dice: si quieres perder, arrímate a Fidel. Y si quieres ganar, al lado de Obama, tienes que ir a parar. Dice que al lado de Obama, papá. Y hay otro, dice: Dios nos quita lo que más amamos para hacernos entender que debemos cuidar lo que más tenemos. Aquí hay otro. Benito, abusa con los jóvenes, porque esta prisión es de jóvenes ahora. Dice aquí: abajo el comunismo. Dice aquí: no es vivir por vivir, sino es saber sobrevivir donde estamos. Esto te lo aseguro. Ahora, aquí hay otro que dice: el exterminador Ramón Miranda, asesino, torturador. Ese era el jefe de orden interior aquí anteriormente. Por acá hay otro aquí. Dice: abajo Fidel. Fidel, abajo Fidel y Raúl. Para que tengan una muestra aquí de las cosas como están. Esa es la cama aquí donde duermo, ¿ves? Una vez más. Esa es mi toalla que está tirada ahí. Eso es lo que tengo de dormir y el rollo de papel sanitario que lo pongo de almohada. ¿Eh? El agua en el piso. Ya el agua que tenía para descargar, que era una cubeta, se me acabó. Lo que me queda es esto. Ahí está el tubo que está lleno de agua, lleno de papeles. Voy a sacarle una foto mejor.